Appreciate you being here. Part of what we're trying to do today is decide who defines the U.S.-Mexico relationship. Do we want someone like Secretary Guajardo, Secretary Pritzker, President Natalicio, and other people who are responsible for the relationship, who live the relationship by being in the world's largest binational community, to define that? Or do we want a reality television show star to do that? You're helping us by carrying the message covering the conversation that we've had today. And so Nieto and President Obama are committed to us focusing on how do we improve commerce between the two countries. And Secretary Guajardo and I and our teams, as part of the high-level economic dialogue, are focused on executing against that vision. And it's one that's benefiting our countries on both sides. So if you look at our borders, for example, if you took the Tornillo-Guadalupe border, there was used to be a three-hour wait to get through that border. Now it's down to 30 minutes. If you look at the San Diego-Tijuana border, that's a border we've taken from 3 hours to 30 minutes. Tornillo-Guadalupe is one that we're expanding dramatically. And today they're testing the new West Rail bypass with the hope that we can open the first new railroad bypass between the two countries in 100 years. And we just recently completed the Nogales-Mariposa crossing, which was doubled the traffic across our borders. The point being is that it's what we're doing is facilitating safe and secure commerce to go on. We can do commerce and security at the same time. Sí, Lucio, contestando la misma pregunta sobre el debate republicano anoche en los Estados Unidos y siendo muy respetuoso de la política interna norteamericana y hablando de la política en el mundo, siempre hay la tentación en los debates previos a campañas en cualquier país de concentrarnos en el corto tiempo y de hablarle a los polls, al public opinion pool, y no realmente vislumbrar la planeación de largo plazo con la visión de hombre de Estado. A veces se cae en la tentación de simplemente cómo agradar a la gente y no necesariamente cómo pensar como un hombre de Estado visionario. Y en esto hay que acostumbrarse que la discusión política es lo que predomina y tampoco alarmarse de más, porque sabemos que en todo el mundo una cosa es el discurso político de la campaña y otra cosa es la responsabilidad de gobernar. Y en ese sentido, cuando hablamos de seguridad y comercio, migración, no se contradicen. Y yo estaba poniendo el ejemplo de la Alianza Pacífico que México está integrando con Perú, Chile y Colombia. Y en ese sentido, nosotros eliminamos las visas entre Chile, Perú y México. Chile, Colombia y México. Chile, Perú, Colombia y México. Y en ese sentido, el turismo ha incrementado en sus países en más de un 70% en 8 meses. Y eso beneficia a los proveedores de servicios turísticos en Cancún, en Oaxaca, en Chiapas, creando empleos.
Efectivamente, se generan problemas en esos tránsitos porque no, nadie puede impedir que algún malhechor también viaje con estas facilidades. Pero para eso los países están intercambiando bases de datos de criminales para poderlos detectar preventivamente una vez que compran un boleto de avión y poder actuar de inmediato para prevenir estas cosas. En resumen, en esta relación con Estados Unidos, justamente hay la tecnología y la capacidad para hacer que la facilitación del comercio y la integración que necesitamos para hacer América del Norte más eficiente no se vea impedida de la necesidad que se tiene de mejorar la seguridad y proteger las fronteras. Gracias.